Esta es una leyenda contada por su propio protagonista, un viejo croto y bohemio que recorría pueblos siguiendo las vías del tren. Al contarla, muchos no le creían porque lo consideraban loco, pero otros, sin embargo, decían que era cierto, ya que por algo está el dicho: los niños y los locos dicen la verdad. Contaba su leyenda que una vez él iba costeando las rutas de acceso a Clarás, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Después de un largo día recorriendo montes y campos, llegó a la estancia Don Roque, donde sabía que los puesteros que tenían a su cargo un puesto de la estancia le darían algo para comer. Fue así que llegó al puesto cansado y hambriento, y allí lo recibió Don Alfredo, ofreciéndole un poco de mercadería y algo de leña para que pase la noche sin hambre y calentito. El croto, muy agradecido, siguió su camino hasta encontrar reparo bajo un viejo y tupido árbol. La noche era muy oscura y había mucha niebla que no dejaba ni ver el resplandor de la luna. De pronto, cuando ya se disponía a comer, vio a lo lejos dos ojos rojos que se le venían acercando muy despacio desde detrás de los arbustos. El croto, temeroso, cerraba y abría los ojos y, volviendo a mirar, se dio cuenta que era un gato muy flaco. El croto, asombrado, le dice: ¡La, que andás jodido, hermano! A lo que el gato le responde mirándolo fijo: ¡Sí! La verdad que estuve demasiado jodido. El croto abrió los ojos bien grandes como dos ruedas de tractor y, sin pensarlo, se fue corriendo y jamás volvió. La gente, por curiosidad, se acerca al lugar esperando encontrar a aquel gato charlatán, pero nadie aún lo ha visto, por lo que no se sabe si aquel hecho fue real o la visión de un croto al que el hambre le nubló el entendimiento.